Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿qué tal? Yo soy Sandra Olivari, él es Luis Cuenca y aquí ¿Cómo están? estamos en el blog de Sandra. Este es el, digamos, el video de presentación del blog y del canal de YouTube que se estrena con este video y también para hablarles, digamos, lo que va a venir después, porque el primer video va a ser con invitados. El blog de Sandra es de invitados, de hablar cosas de nuestro día a día. Yo voy a atender todos los domingos, voy a publicar cada segundo domingo y cada tercer, o mejor dicho, último domingo del mes con un invitado especial. El primer invitado va a ser Jimena Bartu. El segundo va a ser un sexólogo, obviamente para hablar de cosas de chicos, para que quieran saber las chicas. Y va a haber un segmento, un bloque especial con Luis, que acá me acompaña, ya que es muy popular y que ha recibido muchas felicitaciones de ustedes por el video anterior que hemos hecho en este grupo y fanpage de Catherine Minajes, que él es mío. Vamos a hablar muchas cosas de cono. No lo sé. No, 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 de muchas cosas de todos, en realidad. bueno, para comenzar, aquí no vamos a hablar, por ejemplo, cosas, no somos sexólogos, nada de eso, es decir, para Sí, vamos comenzar. a hablar, pero con especialistas, obviamente. No, claro, pero es decir, acá es un tema, es para conversar, es un tema de conversar, temas, por ejemplo, que así nomás no se tocan o las parejas no tocan, o las... por ejemplo, una persona no, normal no tocaría en un tema de conversación, por ejemplo, un domingo con la familia. Ni siquiera con Claro, los amigos. claro. Ni siquiera con los amigos. Hace un momento tuvimos problemas técnicos, pero otra vez regresamos. Hace poco pusimos una encuesta. Sí, sigue. Córtalo, Sigue. me distraes, porque me distraes. No me distraigas, ella me distrae. Ya, Ya. cálmate. Deja de gritar, oye, loco. Hace poco, por ejemplo, ¿no? El floro que utilizan las mujeres para pedir el delicioso a su pareja de turno. Las mujeres están aprendiendo más rápido, así, por ejemplo, las cosas de los hombres, ¿eh? Sí, decir, pero no. Creo que ahora las mujeres son mucho más avezadas. Antes era como que no, yo voy a esperar al príncipe que venga con su caballo blanco y ya, ¿no? ¿Has visto? Hay un meme, por ejemplo, que dice, no, de seguro es tímido, y después en la primera escena, y en el segundo, oye, ¿quieres ir al telo? Yo lo pago. Sí, pero la cosa es que muy pocas mujeres, o sea, lo van a hacer Pero así. si ha pasado, te cuento, esta de acá, por ejemplo, ¿Te ha pasado? no, a mí no, no. Bueno, mira. No, casi, casi me pasa, pero sí, Casi, casi. sí le ha pasado, por ejemplo, a un amigo común nos, me contó esta experiencia. Dice que un chico que ha escrito un libro que se llama ¿Cómo tener enamorada sin que ella se entere? Ha sido muy bueno porque dice, ha estado 3 años con la chica y no tiene ninguna foto como prueba. 3 años y 3 años con la chica y no tiene ninguna prueba de que ha estado con ella. Lo único que pone como máximo es una mano así, una foto de dos manos agarrándose. Y nada más. ¡Ay, pero esa no es tu mano! Dice, lo sacó de internet. No, es mi mano con ella. ¿Y por qué no tiene foto? Es que ella no quiere, dice, no quería. Imagínate, ya bueno. Lo que pasa es que Eso que tiene que ver con lo otro. ya. Lo que pasa es que a este chico del que te hablo, que no es feo, tiene estudios, es ingeniero todo. Pero es mongolo, pues. Después que me dijo la palabra, pero ¿qué es lo que había pasado? Una señorita del barrio, abogada, ya trabajadora, una fiesta año nuevo, previa año nuevo, se la le invita a una discoteca en Zárate. Pero dice, oye, pero no, lo siento, el problema es que no tengo. No te preocupes, dice, yo lo pago todo.
dice la señorita. Ya, muy bien. Bailan todo, dos cervezas, dos jarras de cervezas, como se puede decir. Y de repente la señorita dice: oye, ya es tarde, ¿ahora qué hacemos? Agarrándole la mano así. Y el chico dice: uy, no sé, el problema es que sí, ya es tarde, ¿no? Ya son las 12. ¿Qué te parece si ya nos vamos para el barrio? La chica lo ve así. Sin decir nada. Ajá. Y le dice, está bien, vámonos para el barrio. Al día siguiente, todo el mundo: oye, ¿qué pasó? Nos enteramos de que fuiste con ella. Nada, pero hoy. No, es que. Oye, pero se está insinuando cosas por el estilo. No. Bueno, te das cuenta, ahí quedó. Entonces ahí viene un punto. Y las. En las cuales, por ejemplo, las chicas también, cuando quieren, pues, ¿no? ¿Qué te No, pasa? no, nada, ¿Por qué nada. me dices si está así? Y me miraste con una forma coqueta y yo, ¿qué? Yo nunca me he mencionado a ti. O sea, No, no. no, nunca, 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 Yo nunca. nunca, no, nunca. Nunca, ya está bien, nunca, ya, nunca. 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 Ya. Yo nunca, o Ya. sea, Ahora fue un habla tu placer. guapito, ¿verdad? No voy a decir Ah, tu ya, guapito. muchas gracias. Acá ya Pulta World. He comprado una gorrita de ellos. Miren qué bonita. Es producto peruano. Tienen varios colores. Además, por comprar, te regalan una sesión de fotos. Así que yo voy a tener una sesión de fotos la siguiente semana. Así que ya verán en mi Instagram las fotos de la sesión de fotos que he tenido con Calle World, que también tienen un estudio fotográfico buenazo, también para hacer lives, es bien chévere. Además, también quiero mostrarles toda la escenografía que hemos preparado, Nueva porque quiero hacer la escenografía, nueva escenografía para el escenografía. canal de Nos han YouTube. criticado, nos critican, como nos critican. Sí, estamos que van a Pero decir que parezco. generalmente los que nos critican son los que no hacen nada. Ya, ¿qué te pasa? Ya, suave, suave. Wow, suave, suave, suave. Ya, chao. Ya. Y también a Incisor agradecer por estos absorbentes acústicos, muy bonito. Obviamente, ¿qué dirán? ¿Qué significa esta imagen? Ya que son los primeros fans del blog de Sandra. Bueno, ese es un diseño que yo hice en un curso de Photoshop intermedio. Y en la cabeza de la chica es otra chica leyendo un libro, ¿no? Es como que el símbolo más o menos de lo que es Calle Libros, ¿no? Y igual el blog de Sandra es cosas de calle, artistas de la calle, no solamente escritores, también especialistas, sexólogos, hablar cosas también sociólogos, es posible. Ya me coordinamos y un temita interesante para todos ustedes, para Pero que se estos puedan son temas de entretener. conversación, acuérdense, no le vamos a resolver la vida, no es para resolver sus problemas. ¿Tienen problemas con su mamá? No, no, nosotros no somos. Tienen que ir al terapista. Vayan al terapeuta. Sí, nosotros no. Okay. Nosotros para diversión, nada más, por favor. Sí, nosotros obviamente vamos a tener nuestro bloque juntos, pero eso es para diversión. Lo mío es cuando con mis invitados puede ser, ¿no? Se contacta con el especialista, yo simplemente voy a recomendar, ¿no? Porque hay gente, ya no digo nada, ya. Ya me han Hay criticado, ya, que me muchas, controle, claro, miren, hay, que por me ejemplo, hay muchas, no, normal, hay mucha gente que cree todo lo que hay en redes sociales e internet, ¿no? Que se la cree bien fácil, ¿no? o que la tierra es plana. Hay gente que cree que la tierra es plana. ¿Cómo? Ay, Dios santo. Que el coronavirus es parte de una guerra biológica, ¿no? Oh, eso sí, que la coronavirus sería una guerra biológica. Hasta cierto punto yo creo que sí. Por lo menos una guerra mediática. Hay algo que hay que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Pero es reciente, pues eso, no sé qué será. Pero ha visto, por ejemplo, algo que ha traído bueno el coronavirus es que, por ejemplo, el presidente de Brasil y ahora el presidente de Estados Unidos están con COVID. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia, ¿por qué? Para que sientan lo que siente el pobre,
El de a pie, el que no tiene para comprar su balón de gas. Bueno, Dos. el presidente de Brasil decía que no era cierto absolutamente nada y no dio, digamos, el toque de queda para nada, ¿no? Es como que simplemente dio el toque de queda, creo, los propios dueños de las favelas, que son Los los traficantes. traficantes. Ellos sí ordenaron a la población a quedarse en sus casas. En México también. El presidente no dijo nada. En México también, por ejemplo, los narcos dueños de los barrios pobres, nadie sale, nadie sale. Y pero una de las cosas, como es, por ejemplo, esos grupos que son criminales, repartieron víveres. Por ejemplo, eso repartieron víveres dentro de la para la gente pobre. ¿Para qué? Para que no tuvieran la necesidad de ir a trabajar. De ir a trabajar. Igual, si no me equivoco, ha pasado en Brasil, que prohibieron salir, pero les daban víveres. En cambio, acá en el Perú, no dicen no salgas, sales, te meten palo, te dan un bono, te lo dan después de 3 meses. Y tienes que decir gracias. Sí, es como que bueno por ellos, porque al menos ahí había alguien que se interesara de la población, ¿no? Bueno, no sé, hay cosas que, como dice el dicho, hay cosas que pasan porque suceden. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, todo el mundo para el 2020, por ejemplo, tenía muchos planes? Terminar su carrera, iniciar un nuevo trabajo o cosas. Por ejemplo, ¿tú qué planes tenías para el 2020? Mi apartamento comprarme. ¿Y qué ¿Y pasó? qué pasó con ese dinero? Pasó que lo usé para poder sobrevivir holgadamente durante unos meses. Su tacita de calle de libros. Soy tacita, soy pituca, pero con calle. Soy Acuérdense, tacita. soy Sí, tacito, tú claro. eres un jarro. Ahí se escondía el Chavo del Ocho, ahí en todo un tarrón. Bien, no hay problema, ¿eh? Soy gordo, no me quejo. Voy a bajar de peso ahí, por ejemplo, si me quisiste es Pero se ha bajado de peso. no, bueno, me he mantenido, por lo menos me he Te mantenido. has bajado y has mantenido ahí, la Sí. realidad, ¿no? Imagínese a este hombre corriendo atrás mío en un parque dando vueltas. Ha Sí. pasado. Ha pasado. Por mí, yo lo obligué, pero lo hizo. Es importante. No hay que perder la fe. Bueno, hay que seguir adelante, Si pues. no, o sea, porque eres de la población vulnerable. Población vulnerable, sí. Sí, eres de población vulnerable. Verdad, otra vez quería dar un saludo a Karen Chávez por su papel en la Biblioteca Comunal Antonio Ronceros. Por ejemplo, y a todas aquellas mujeres que hacen cultura. Hay un detalle, me he dado cuenta, por ejemplo, de que hay una gran cantidad de personas, especialmente mujeres, en las cuales, por ejemplo, hacían movimientos colectivos culturales porque esa era su pasión, ese era su fin. Y no solamente eran poseros, poseros como varios que conozco que hasta ahora no salen. Eso que no sé, así no, no. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Ya no se les ve. Eso que hacían en los bares. Yo Ah, iba, pero por la chela, qué diferente. ay, bueno, hablando de eso, hay grupos culturales y grupos culturales que no, que son verdaderos grupos culturales y otros que son simplemente para beber cerveza, beber Sí. licor, encontrar chicos y encontrar chicas. Ligar. Entonces, yo era también parte de eso, ¿no? De esos grupos, porque empecé ahí en un grupo que yo sabía muy bien qué cosa estaba haciendo el líder del grupo, ¿no? Y con quiénes. Era cosas de que, bueno, en todo grupo vas a encontrar un grupo que realmente quiera hacer cambios y aportes a la sociedad, impartiendo conocimiento, saber,
cultura, nacionalismo en sí y otros grupos que no, pues simplemente es puro hueveo. Sí, Puro hueveo, la puro verdad. hueveo. Puro Sobre eso también, si tienes un movimiento o un grupo colectivo cultural, acuérdate de que en este momento el Ministerio de Cultura está financiando. Pero ya terminó la ¿Lo terminó? computadora, ya terminó la computadora. Sí, terminó la computadora el 30. Vaya, ya fue, ya fueron. Ya no dije nada, no dije nada, No no dije, hiciste nada. no dije nada. Volvamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué tenemos? Órate, youtuber. Ah, ¿cómo nos criticaron con el anterior video? Youtubers de cono nos han dicho Pero así basura. somos, ellos el cono sur, el cono norte, Oh, ¿qué bueno. pasó? Yo soy del centro de Lima. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el centro de Lima va a Ya, ser ya, cono? ya. ¿Cómo el centro de Lima va a Ya, ser cono? ya. Lima Sur. Un poquito más y llegas a Lima Rural. Pero es que mira, si te das cuenta, Chorrillos, estás como a media hora de Lurín. Lurín ya es provincia, pues. Pero Lurín es bonito. Porque Pero provincia. Lurín se van toda la gente de La Molina con sus carrazos. Es como un lujo. Entonces como que Lurín es como... Claro, pues los cruces de Todo Lurín, lo de la piscinas, Molina. ¿no? Ya se van a Asia. Ya se van a No, bueno, se Asia. van a Asia, pero también se van a Lurín. Te lo No. digo yo, que soy, digamos, he sido anfitriona y yo sé de dónde se iba la gente rica. Es como que... Pituca, pero con calle. Sí, pituca pero con calle, obviamente, ¿no? Es como que yo me he conocido lugares que va la gente que sí tiene buena plata, pues, para poder gastarse 500 soles, 1000 soles en solamente una cena. Entonces, y con una sola persona. Oye, verdad, hablando de eso, yo tengo una teoría. ¿Ya? Ahora que estamos hablando, no tenemos un tema específico y podemos hablar lo que sea. Sí. Yo tengo una teoría que acá en el Perú, ¿Ya? para que tú seas considerado mínimo clase media, tienes que ganar 3.500 soles. No entre tu familia y tú, no, 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 entre No, todos, no, tú no. solo. Tú solo, para que seas considerado clase media, media, ni siquiera rico, media, Media alta. media po, no, media baja, media baja. Baja. Tienes que ganar 3.500 soles. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, toma en cuenta. Un departamento, alquiler. ¿Cuánto ¿Ya? está? ¿1.000 Ya, 1000 soles? soles. Ya, 1.000 soles. Ahí ya se fueron 1.000 soles. Más de un sueldo mínimo. Basura para poner un sueldo. Oye, si la canasta básica familiar está en 8, en 1.500 ahorita, más o menos. Ya. Ahora, tienes dos hijos. ¿Ya? ¿Cuánto está mensualidad de cada hijo? Ni idea porque no tengo hijos. Ya, pero está aproximadamente en el ese school no sé qué cosa, o en el 600, 500, 500, y 500. eso que han bajado, 500, y eso que es una que normal, ya yo tenía dos hijos, ¿ya cuántos son? 2.000 soles. Ya van 2.000 soles. Ahora, luz, agua, teléfono, cable, internet. Ya unos 300 soles. 300, 400, 500 soles. Ahora, comida. Ya, comida son como unos 500, 600 soles. Pasajes. Ya, son unos... No, pero a ver si tienes carro. ¿Ah? Si tienes carro. Ya, pues ya, pero ya combustible, pues Por gasolina, eso, ¿cuánto ya. sería en combustible? Ahora, el otro punto. Tienes 30 años, 32 años, tu maestría, tu posgrado. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer mi maestría. ¿Cuánto está? Yo hice la maestría porque en Chulús era prácticamente el mismo costo, porque está en Chulús está bien caro. Pues solamente era un diplomado y dije, diplomado, maestría, es prácticamente el mismo costo, me voy por la maestría. Entonces, no elegí Chulús, me Ya. perdió y la maestría fue como unos, fue en euros, yo lo pagué en euros. Entonces, más o menos unos 4.000 soles, 5.000 soles, ¿Ya por ves? ahí. ¿Ya ves? Ah, por eso digo. Pero lo pagas mensualmente en partes, porque eso era algo así. ¿Pero Entonces cuánto fueron duró? que un año. ¿Ya son cuántos? ¿8 meses? ¿6 meses? ¿Ah? ¿O son 12 meses No, 12, exactos? 12, 12 meses exacto de ¡Wow! 12 cuotas.
Pero 4.000 soles era Es como. caro. Bueno, sí, No, es sí. normal. Bueno, 4.000 o 5.000, la cosa de soles, ¿no? Porque me cobraron todos en euros, ¿no? Ah, ¿tú sabías eso, por ejemplo, que este es un dato entre community manager, ¿ya? En lo que es Google AdWords, por ejemplo, pagas por clic. El costo más caro por clic son estos que salen, por ejemplo, de diplomados. Por ejemplo, tengo ahí, pongo maestría y vas a ver un montón de maestrías. 10 soles por clic. 10 soles por clic. Y ahora, pero toma en cuenta que un diplomado, ese que te ha costado, por ejemplo, de 4.000 soles, es el más barato. No, uno tan caro. Los más caros están por lo menos de la UPC, de la USIL, de la Pacífico. No bajan de 10.000 soles. No bajan de 10.000 soles. Y por eso, por ejemplo, como hay tanta competencia, pa, 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 pa. Sí, hay tanta competencia acá porque acá la educación es muy cara. Por eso yo Es un elegí, negocio. por eso yo elegí una educación en el extranjero, aunque sea online, no importa, pero al menos tengo el conocimiento, todo a la base y ahí como que ya no me importa más. Es como que me han dicho, ay, ¿por qué no estudias? Y yo, ¿qué estudié? Ay, sí, que no sé qué, ¿qué has estudiado? ¿En qué universidad? Como me creen chibola. No es chibola, no No, es chibola. no soy chibola, no, me creen de 23 años, de 22, de 20, y yo no soy chibola, pues yo tengo más de 30 años, es como que más de 30, 32 ya, para serles ya exactos. Entonces, tampoco soy venezolana, Tampoco venezolano, tampoco soy no. venezolana, no, soy muy limeña, y yo elegí eso por el precio, ¿no? Acá es muy caro, la educación es un negocio y mejor afuera, lo hago, al menos online, no importa, pero yo tengo los conocimientos. Es como que. Y eso es el detalle, pues, por ejemplo, cuando tú vas a estudiar, debe ser para aprender y para Para trabajar, aplicarlo, pues, para aplicarlo, trabajarlo. claro, O aplicarlo en tu trabajo. tanto ingeniero de la UPC no sabe nada. Te he tenido que enseñarlas ahí de ingeniero de la UPC. No enseñan. ¿Por qué no enseñan? Cobran nomás, pero no enseñan. Basuras. Mentira, UPC, si quieres apoyarnos, acá estamos. Acá estamos, Acá podemos. estamos, Tu podemos. loguito puede aparecer por aquí. Pero loquito puede pasar acá. Por aquí, por aquí, por allí, por allá puede aparecer tu loguito. Así que simplemente escríbanme, contáctenme por mi blog de Catering en Ángeles. En Facebook, me dan like, me pueden escribir ahí en inbox y ya listo. Sí. Quedamos. Ah, y eso también, por ejemplo, ahorita que está la libertad, el feminismo, todas esas cosas. Esto es muy importante para las mujeres. Es un mensaje para mujeres. Estudien. No perren, estudien. Porque esto lo digo por experiencia yo lo vi por mi mamá y por mis hermanas. Una mujer en la cual es en un mundo de hombres, ya, en un mundo de hombres. Una mujer sin estudios la tiene mucho más difícil. En cambio, por ejemplo, la mejor herramienta de cualquier persona, ya sea hombre o mujer, es estudiar. Estudiar, trabajar, ganar su propio dinero. Una persona madura es aquella persona que puede solucionar sus problemas él solo. Por eso se llama maduro, por eso se llama adulto. No le pidas dinero a tu papá para ir a tomar. Estudia. Ese es mi único. Sí, el que lo ha hecho toda la vida y dice Oh, que no tomes. yo he tomado con mi dinero. ¿Qué cosa? Ah, bueno, eso sí, hay muchos ninis, ¿no? Porque soy de la moda de los ninis, fue en México. Ni estudio, ni trabajo. Esas basuras. Entonces hay también como. Fueron algunas personas, ¿no? Unos chibolos por ahí que ni estudian, ni trabajan, ni siquiera saben qué cosa hacer con su vida futura. Y están ahí, pues, ¿no? Están Como el ahí como pata, que. ponme la multa, pues lo paga mi papá, pues lo paga mi papá. Para eso tienen hijos. Aborta mejor, voy a decirle la firme. Eso. Mentira, mentira. A lo Ah, prohibido. a los prohibidas. No, es la verdad, es como que.
Los chibolos ahora cómo están creciendo con esto de la pandemia, o sea, es como que están estudiando en ¿Has casa, visto, por es como que ha ejemplo? cambiado, va a cambiar una nueva sociedad, No, quizás. pero por ejemplo, la otra vez salió la noticia de que el profesor que puso, por ejemplo, prendan sus cámaras, quiero ver qué están haciendo, quiero ver qué están ahí. Y uno de los chibolos en su cama, acurrucado así, viendo ahí. El profesor no le quedó otro que reírse. Porque si le decía algo, le gritaba algo, seguramente lo despedían. Está en clases, no está en. ¿Qué hacen en su cama ahí? ¿Qué hacen eso? ¿Qué su papá qué hacen? Nada. Ay, Dios santo. Es que creo que ya hay muchos padres que han, ya están, digamos, cansados de decirle, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, y tienen tanto miedo a hablarles a sus propios hijos que simplemente ya, tiran la toalla Te y cuento, ya, listo, se te cuento, te acabó, que se cuento. joda. Yo tengo, por ejemplo, una amiga ya mayor, por ejemplo, de la cual su hermana también es mayor, y tiene 3 hijos. Y entonces, por ejemplo, cuando sus niños no hacen, sus hijos no hacen la tarea o cosas por el estilo, lo castiga. Es cierto, es físico, pero es uno o dos, nada más. Es decir, una cosa es castigar y otra cosa es golpear con saña. Así es de que hay mujeres que se sadiquean, que le dan como 20, Con ¿no? palo. Con palo, con el otro. No, ahí no. Ella dio uno o dos y hace la tarea. Y entonces su hijo le dijo, te voy a denunciar. Y su mamá de frente, denúnciame. Hazlo. Denúnciame, denúnciame, dijo así, de frente. Pero acaso, por ejemplo, te van a llevar con tu abuelita, te van a ir con ahí, te van a llevar en el Naviv, te vas a tener que levantar a las 6 de la mañana, vas a tener que hacer tu propia cama, vas a tener que hacer fila para tu desayuno y vas a vivir solo, solo, nadie te va a hacer tus cosas. ¿Y por qué? Porque una vez a cada 2 meses iban a visitar a gente, a los niños del Naviv. Los niños del Naviv, por ejemplo, tienen que levantar las manos para ir al baño. Igual que preso, igualito que preso. Son muy. Los ponen muy normados, ¿sí? Los crían bien, les dan comida, les dan todo. Pero parece un poco más una cárcel. Mi hijo dijo: no, mamá. Pero entonces, pórtate bien. Por ejemplo, hay dos cosas en las cuales yo no puedo soportar. Por ejemplo, que le peguen a un niño, a un perro y a un anciano. A un niño, a un perro y a un señor. Yo no puedo soportar, por ejemplo, que maltraten así a las personas. A un hombre, a una mujer sabe defenderse, tiene 2 manos, puede hacerlo con una piedra, con un esto, lo puede hacer mismo ella sola. Si ya no quiere hacerlo, bueno, mejor no. No quiero ser hijo, no quiero ser hijo. Pero también hay como que mujeres que son demasiado, que sí responden, pero ya responden como que se victimizan. Creo que sí también hay mujeres así, que usan el ser mujer para victimizarse de algo de que ellas provocaron. No sé, no. Hay un detalle, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, no. Al golpear a una persona. Yo veo que, no, yo lo digo porque hay un caso hace poco de una conocida ministra que le mentó los perros a uno, a su vecino, y después de que su perro le mordió las dos piernas y le dañó la cara. Vamos, Sí, lo he visto de un youtuber. No me acuerdo su nombre de él, pero que lo mencionó a tipo de chiste, pero en verdad no, citó lo que había pasado, pues le había dicho, ay, bueno, mi perro, así cuántos perros del barrio le habrán mordido también, le mueren cada rato, así le dijo, se excusó Wow. así. Es como que, como, bueno, a mí no me importa nada, yo no tengo poder, yo estoy acá trabajando en el Congreso y nadie me hace nada, y si quiero le aviento el perro a todos mis vecinos, si es que me molestan y ya, listo, se acabó. Tengo corona.
Wow, esa es la de las princesas, la princesa. No, o sea, hay como que de todo, pues no sé, hay hombres que al poder, utilizan su poder para la mala, también hay mujeres que usan su poder Sí. para la mala, ¿no? La maldad no tiene género La en esa cara. maldad. La maldad no tiene género en esos aspectos. La maldad. Cualquier persona que, por ejemplo, tenga cierto poder sobre a otra. Y esa persona no pueda defenderse, va a llegar hasta cierto punto en algún momento en el cual va a abusar. Va a abusar de alguna u otra manera. Sí. Ya, ahora, ya cambiamos de tema, voy a algo más A ver, ¿qué quieres saber tú? a hablar. Por ejemplo, Porque hemos hablado de las chibolas, de los chicos que están, que no atienden a sus clases, y las chicas que deberían estudiar para no depender de nadie, ¿no? sí. Pero creo que aún hay chicas que quieren su sugar daddy. Creo que aún hay chicas que creen que alguien les va a solucionar la vida. Ya, Y pero eso es lo peor, porque siendo que haya movimiento feminista muy fuerte, hay chicas que aún quieren estar subyugadas al poder del hombre. no Es es como que. ayudadas. El detalle que yo lo veo es que en el cual esas mujeres, por ejemplo, que tienen bonito cuerpo, que generalmente que son jóvenes y las cuales mayormente no tienen estudios, ¿qué es lo que hacen? Quieren conseguir a alguien que las mantenga. Quieren conseguir a alguien que les mantenga. Yo tenía una amiga muy bonita. Cuerpazo, 1,75 m. Morena. Yo le decía, estudia, estudia, estudia. ¿Por qué no estudias? No, no quiero. Esa mujer decía, ay, Dios, me hacía renegar porque, por ejemplo, era bien floja. ¿Por qué eres floja? Yo no tengo la culpa, la tiene mi mamá. Mi mamá me decía, me hacía todas las cosas. Yo no sé si había si reírme o enojarme, pero tenía su sugar daddy. O sea, quería conseguir su sugar daddy. ¿Para qué? Porque me decía, mira las fotos de mis amigas. Mira, por ejemplo, acá está en Trujillo, esta está en Copacabana, mira, este de acá está en Brasil. Y era un viejo, bueno, un tipo, por ejemplo, de que... Además, ahí viene el otro punto. Sugar Daddy es aquella persona que te pueda pagar un viaje a Brasil o un viaje a Francia. Desde el viejito que con su sueldo te manda te lleva a fiestas. Sugar Daddy es alguien que puede ponerte tu departamento también. Tal vez no es cualquiera que, por ejemplo, No es cualquiera, obviamente. A mí también me ofrecieron un departamento en un momento de mi vida, pero no. ¿no se toca? Bueno, Es no que se pase, claro, está claro, está claro. era para que me encontrara con él en mi departamento y demás, y yo simplemente le dije, ay, pero yo también quiero compartirlo con mis hermanas y con mi mamá. No, no era un departamento para todas. Obvio, ¿no? También tengo que ver por la familia, ¿no? ¿Pero el departamento iba a estar a tu nombre o al nombre de él? Ni idea, la verdad. Era mi departamento, o sea, es como que. No, pero si por ejemplo hay un momento en el cual si estaba el nombre de él, se cansaba, te desarrujaba. Sí, la cosa es que eso yo no hablé con él porque todavía no estaba como que pensando, ¿no? Un departamento. Y no, no quería, es como que, ay, que. No me alucinaba con él en una relación así. Pero eso no era una relación, simplemente era tu sugar daddy. Estaba casado. Ya ves que un sugar, los dicho tu sugar daddy generalmente son casados. Sí, seguramente sí, pero casados, pero como que, ah, no, es como que. Y yo también tenía este día a otra persona también a la vez. Era como que yo estaba acá, ah, uno y dos, y no sé, amor de cuatro. Ya, entonces Claro, pues yo te estaba. hicieron la propuesta. Pla Pero no, 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 no es no, que... no, no, no. Había una relación de cuatro en ese momento. Oh, ya. La relación de cuatro. ¿Cuánto dura una relación de cuatro? ¿Cuántas veces quieras recibir?
para que te canses, que te aburras. Pero por eso, generalmente una relación de cuatro, ¿cuánto dura? Esa relación me duró que casi un año, 8 meses por ahí. ¿Año, 8 meses? 8 meses por ahí. Ah, 8 meses. Porque, no sé, me dio penita el idiota con el que estaba. Igual no era una buena persona él. Y lo dejé de ver y me veía más con la otra persona porque había, digamos, más tiempo entre él y yo. Yeah. Que con el otro, ¿no? Es como que yo estaba trabajando y estudiando. Y el pata de mi trabajo. Entonces era como más... Era más probable tener un encuentro con el que estaba trabajando, claro, que con mi pareja. Porque cuando mi pareja era como que también de Chorrillos. Yo llegaba de la universidad recontra cansada. Siempre era como que... ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que cuando eres joven, por ejemplo, pasas casi todos los días, por ejemplo, ahí quieres verla, la vas a recoger todos los días, uh-huh. Pasas a su casa o él pasa en tu casa o cosas por el estilo, uh-huh. Pero ya cuando llegas a cierta edad, uh-huh. ¿Ya no es necesario? ¿O sí es necesario? Sí es necesario. ¿Todos los días verse? Todos los días no verse, pero al menos sí todas las semanas, un día nada más. Ah, claro, pero por ejemplo, en las otras, por ejemplo, cuando eres más joven, sí tienes que ver casi por lo menos cada 2 días o 3 días. Te exigen. No me exigen. No, pero las mujeres exigen. Es como, bueno, yo nunca he exigido, la verdad. Me exigían a mí. ¿Te exigían a ti? Pero era demasiado cansado verse 4 días a la semana. Y todos los días había delicioso, es como que no, sí. era como que ya demasiado desgastante también, ya me hartaba, ya, es como que... ¿Muy chicle? Muy chicle no, era como que algo muy natural porque hasta habló con mi mamá y era como que normal me demorara más tiempo para llegar a mi casa, ya. Porque ella ni más sabía con quién estaba. Ahí hay un punto. Pero ese es mi punto, o sea, él se aseguró de frente y se fue con mi mamá, ¿sabes qué, señora? Yo quiero una relación seria con su hija, que no sé qué, que no sé cuánto. Es porque yo era de 20 y tantos y él era de 30 y algo, como prácticamente mi edad. Entonces como que era así, pues, ¿no? Era una situación muy... Ya, muy comprometedora entre él y yo. Hay una... Que podían votarlo porque eres profesor. Oh, profesor. Ya. Ha habido un punto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para presentar a tu saliente a tu familia? Casi nada. Casi nada, yo no espero para nada presentarlo a mi familia, la verdad. Porque quiero que huya. quiero que huya. Porque yo no creo nada de que, ay, sí, te amo, Sandra. Yo quiero estar contigo. Tengo situaciones serias. Cualquier persona puede decir eso con tal de... Y tener intimidad con una mujer. Entonces, lo primero que hago es presentarle a mi familia. Y si ya sí se aparece, ya normal. Si no, no. Igual si va, lo cito a algún evento muy importante mío, ¿ya? Y no va, pues ya sé qué cosa atenerme de él, ¿no? Es como otro ya sé que no es algo serio, que no le importo, ¿no? Si no va a un evento cultural que yo haya organizado, es como que ya no, nada. Es muy importante, por ejemplo, eso de que las parejas hagan cosas juntos. Cosas juntos, no sé, casi nunca he hecho cosas juntos con mi pareja. No, pero por ejemplo, parejas, cosas juntos significa, por ejemplo, ir de viaje, una fiesta, una reunión, o cosas por el estilo. Sí, pero luego ya queda como que cansa, por ejemplo, si fuera en fiesta. Un viaje juntos, por ejemplo. Puede ser un viaje juntos. Hay parejas que son viajeros, así, que viajan a cada rato, ¿no? Que todo es su viaje juntos. Había una chica, por ejemplo, que le gustaba viajar y se llevaba a su pareja de turno. Al punto donde llegaban, se tomaba 2 fotos.
tómame una foto contigo, supuestamente, y después una foto sola. Porque siempre decía, hay la posibilidad De que se terminara la de audición. terminar la pensión, imagínate sacar, como por ejemplo, a esa persona de la foto. Mejor, Sí. mejor, mejor una foto Sola, sola. obviamente. Felizmente, de mis viajes, de mis paseos que hice, sí me tomé fotos O sola. imagínate, por ejemplo, la chica que salía con Ciro. Ay, no, qué feo. Yo hice una tesis de ellos, de Ciro y la chica. Y no, es como que, bueno, las fotos de ellos siempre están juntos, ¿no? La icónica de ellos. Sí, y ellos sonriendo y todo así. Entonces se ríen Pero él al todos. lado del acantilado. Sí. Humor negro, lo siento. Sí. Ya creo que mucho ya. O sea, ya te excediste. La verdad, qué feo. Ya, pero yo nunca he querido matar a alguien, si ese es el tema. Nunca has querido, no, tú me has contado una vez que hiciste matar a alguien. Sí, no, pero no, nunca lo hice. Claro, Obviamente. no vale el casi o el quise o lo pensé. Claro. La cuestión es o intentarlo o hacerlo. Obviamente. Y nunca lo intenté. Pero es la cosa que pasa cuando una persona te desespera, pero Ahí sale, ¿no? Mujeres que pa asesinas. que pasan por tu cabeza. Mujeres asesinas. Y les gusta. ¿Te has dado cuenta cómo, por ejemplo, salió un momento y salieron como 4 o 5 programas de mujeres asesinas? Y las mujeres lo veían. Y a los hombres les daba miedo. No vi ese programa. No vi ese programa. Salió ahí un momento, un tiempo. Ah, ya. Mujeres asesinas. Sí, pero también hay aún en la ciudad muchas asesinas, pero creo que nunca lo rebotan tanto como cuando muere una mujer. Es como que eso es lo bueno, que lo que no le de que les gusta siempre a los chicos, ¿no? Que ya no dicen nada, que ya no se quejan. Sí. Pero al menos las parejas ahora ya no se asesinan, sino simplemente piden el divorcio. Y pidiendo el divorcio han estado muchas parejas por la pandemia, ¿no? Sí, se han divorciado. Arturo Peniche se ha divorciado, por ejemplo. ¿Ah? Arturo Peniche. El de María la, no, María la del María la Barrio. del barrio. Sí. María la del barrio soy yo. Tenía 40 años de casado y por culpa de la pandemia se divorció. Sí. Pero no creo que sea por culpa simplemente de la pandemia, simplemente que ya se dieron cuenta que no fluía, pues. Era Sí. que, era, es como que también, ¿no? Mi mamá se divorció porque dijo que no, con este pato yo no me voy a envejecer. Wow, eso sí, la otra vez que me contaste, sí me llamó la atención. Eso me imaginé a ti de viejo y no lo pude aceptar, no lo pude aceptar. Así que hasta aquí nomás. Sí, hasta tener mis hijos y todo bacán, pero imaginarme de vieja o con la otra persona ahí, abuelitos, que no sé qué, como que dicen, no, no, yo no voy a soportar más. ¿Y por qué pasa eso? Porque también nosotros pasamos soportando las cosas de los hombres durante todo el matrimonio. Y que ahora sí que son tan quejones por un resfrío. Cuando sean ancianos y tengan más dolencias, pucha, van a ser mucho más pesados. La mujer siempre enferma, nadie la atiende, y cuando el hombre sí está con achaques, ella tiene que ir, como ahí, pasito a pasito, atendiéndolo. Entonces, como que no da equilibrio, pues, ¿no? Y también porque los hombres siempre se descuidan su apariencia, sus modales, todo se pierde, pues. Cuando hay demasiada confianza, ¿no? Por ejemplo, que te tires un pedal delante No, de eso no. ella, eructes, que tires la ropa por ahí húmeda, es como que estar detrás del hombre, ordenando las cosas,
como que toda la eternidad hasta morirte, como que eso no te, eso no te excita, eso no te agrada, ni te atrae, ni te da cansancio. O sea, es como que ya cuando uno tiene edad, te cansa con cualquier cosa, o sea, peor. Sí, es más que eso. Los hombres son muy pocos colaborativos en cuanto estadísticamente hablando en los quehaceres del hogar. Y ahora también eso se estaba hablando en una conferencia de Google para mujeres emprendedoras y Pero profesionales hay un momento para que pensar. estaban hablando, bueno, estaban hablando de que el hombre ahora debe de ser mucho más colaborativo en el centro familiar porque los dos deben estar conectados a una computadora, a una laptop, porque están ahí en línea trabajando. Entonces, ¿quién cocina? ¿Quién lava? ¿Quién limpia? ¿Quién atiende a los niños? Es No, como que... no. Pero hay un detalle. Hay dos cosas que tiene que ver. Tanto hombre como mujer tiene que saberse cocinar y limpiar. Y bueno, cuando le digo limpiar, tiene que ser lavar los trastes, la olla, lavar la casa, limpiar la casa. Los dos, tanto hombre como mujer. ¿Por qué? Porque hay un momento en los cuales cada uno de los dos va a vivir solo. Y tiene que vivir solo. Y ahí tiene que demostrar, por ejemplo, de que es una persona independiente y madura. Pero si te has dado cuenta, antes, por ejemplo, ¿cuál era el problema o uno de los puntos con los hombres? En los cuales, generalmente, por ejemplo, así tipo latino, en los cuales italianos, salían de la casa de la mamá para ir a una casa con su esposo. Entonces ahí había un momento en el cual era una mujer que lo cuidaba y pasaba a ser otra mujer que lo cuidaba. Sí, era muy machista, ¿ya? Pero ahora hay un punto. Ninguna mujer te quiere cuidar. Y más bien las mujeres quieren ser cuidadas. Hay muchas mujeres que no saben cocinar, que no saben limpiar, que no saben lavar, que no saben hacer nada. Mujer, si tú aprendes a cocinar, a lavar o cosas por el estilo, no es para mantener a tu marido, es para que tú misma puedas hacerlo cuando Pueda vivas sobrevivir. sola. Sola, porque tienes que vivir sola. Igual el hombre tiene que vivir solo. Si no es una cuestión de sexo, es una cuestión de madurez. Sí, Por pero... ejemplo, lavar no, ni siquiera co la cocina, por ejemplo. Sí, es que creo que las mujeres nunca han querido que el hombre se encargue solamente de eso, sino que ayude, coopere. O sea, es como que vives conmigo en la misma casa, también tienes que ser parte de todas las Claro, actividades, ¿no? por ejemplo, limpiar o cosas por el estilo es una cuestión ya de dos. A mí hay que ser sincero, hay que es una Sí, cuestión de dos. es cuestión de dos. No es, por ejemplo, yo trabajo y yo me encargo de traer la plata y no, no. Las responsabilidades de la casa son de dos. Y Eso ahora sí. trabajan los dos porque igual todo está Sí, muy los dos, caro. está muy caro. Todo está muy caro. Era como que antes era mucho más barato y más sencilla la vida. Por eso el hombre con su sueldo gastaba con todo. Tenía, te, Ahora ten, y no, no. y un punto, por ejemplo, tenía una amiga que no tenía ni siquiera, una vez, por ejemplo, se fue a vivir con el pata en Miraflores, todo eso, estuvieron 3 meses, la chica le decía, no tenía dinero, no tenía dinero porque no estaba trabajando, porque estaba cuidando a la niña que había nacido, estaba viviendo en la casa del tipo. No tenía la chica, mi amiga, que es bien bonita, siempre ha trabajado, ha tenido su dinero y por el momento en el cual ha tenido que no podía trabajar. Me sentía mal, decía. No tenía ni siquiera para los calzones. Ni siquiera para comprar un nuevo brasier. Me sentía muy mal. Y hasta cierto punto, es cierto, por ejemplo, una mujer que no trabaja va a depender del hombre y el hombre. El hombre es pendejo, discúlpame la palabra, pero hay muchos hombres que van a utilizar eso, el dinero, para manipular a las mujeres. O no, ni siquiera a las mujeres, en los negocios. Oye, mira, son 10 mil soles, por ejemplo, ¿no? De mi mercadería. Tráemelo, pues. Tráemelo acá a mi local. Y, por ejemplo, un transporte te cuesta 1.000 soles. Entonces le dicen, no, maestro, pero no, un transporte cuesta 1.000 soles. Pero te estoy pagando 1.000.
10.000. Pero no, pero son 10.000 soles, no. Pero mira, si no me lo traes, yo voy a ir a tu competencia y tu competencia te va a... Él sí me lo trae. Entonces, por ejemplo, por una cuestión de negocios, de dinero, tienes que aceptar lo que te dice el otro no para la venta. No para la venta. El tipo que tiene dinero, las personas que tienen dinero, ya sea hombre o mujer, cree que puede hacer lo que quiera. Y eso es una desgracia. Que no puedan respetar también tus precios y demás, Sí. y siempre pedir a más barato, es como que Sí, una persona, por ejemplo, el peor, por ejemplo, cliente que tú puedes tener es aquel a que, oye, pero tu vecino te lo, yo tengo un primo que lo hace más barato. Ya, pues, primo, ve a su primo. Ve a tu primo, pues, que lo haga a tu primo, no hay ningún problema. O, por ejemplo, ¿te acuerdas ese de emprendedores que decía, deberías tratar a los clientes, bien a los clientes? Para comenzar, maestro, usted no me puede pagar lo que yo pido, por lo tanto no es mi cliente, no es mi cliente. Entonces ahí hay un punto, pues cliente es todo aquel que te puede pagar tus servicios. Si no puede pagar tus servicios, no es tu cliente. A veces ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, tú pagas todo lo que es WOM, todo lo que es Metro, te vas a Sí. SAT, te vas a Ripley y no vas a entrar a la caja y decir, oh, ya pues, pero dame un descuento. Si ya está el precio ahí, fijado ahí, no vas a pedir otra rebaja Y más. ahí Es sí no como... piden descuentos. Ahí sí no piden descuentos. Más bien pagan con su tarjeta. Van a Zara, hacen sus colazas ahí. Y después, porque critican a la de los olivos. Critican a la de los olivos. Hipócrita, doble moral. Sí, pero bueno, nosotros somos de cono. Sí, nosotros somos de cuando. Somos de cono, sabemos ahorrar. Sí. Sabemos ahorrar y dar nuestros gustos Cuando se puede. cuando la ocasión amerita, ¿no? Claro. Obvio. Por ejemplo, hablando de eso, yo soy de, bueno, yo soy de Chorrillos, soy del centro de Lima. Luego también me he visitado San Martín, me he visitado Lurigancho, me he visitado Los Olivos. Y para acá, ese lado de todos esos distritos, tengo que, bueno, vestir de una forma más, menos vistosa. Por eso Me lo llamativo. en el anterior video que estábamos hablando de parejas, ¿sí? Parejas, Sí. ¿sí? Era no más... En menos arreglado, pues porque hasta en la puerta de su trabajo de donde he grabado en Caesar, me dice, señorita, por favor, cuide su celular. Ella, Es que no, su pues celular en no. la mano. Yo siempre mi celular en la mano, Está pasando por porque no. Cárcamo, por el Rímac. Ha pasado por Callao y está con el celular en la mano, así. Así. Dios santo. Claro, pues. Si estoy ahí con los audífonos, lo ahorco a la pata y Va. me tomo una selfie. No digo nada. No, eso sí. Hasta me decía mis hermanas, una de mis hermanas, oye, Erika, me decía, oye, ¿qué vas a hacer si te roban que no sé qué? Ah, bueno, la aviento en la cabeza. Al suelo, al Al suelo. suelo, a la cabeza, al suelo, que lo que sea. Oh, no, pero hay Porque un... esto sí duele, mira, esto sí duele en la cabeza con fuerza. Bueno. Sí, tengo un chinchón. Hay una... Ya, bueno. ¿Verdad? Ya siendo los 7:20, nos hemos explayado más bien. Más bien, habla sobre tu próxima invitada, que cuándo va a ser. 17 de este mes, Jimena Barto me va a acompañar en el canal. Así que por favor suscríbanse acá en la descripción del video, suscríbanse, que va a ser bravazo. Por acá va a Y salir José además Colón de va a Madrid. salir, no, por aquí, en la Allá, por descripción acá, del video, por acá, por acá. allá. Así que Allá. por favor Ya. suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos el 17. Vamos al 17. Cuídense, buen fin de semana. No tomen, si toman, invitan. Hasta el 31, cuarentena. Ya dije, ya dije, ya, Dios santo. Ya está Ya está. terminando. Ya. Ya.
Cuídense. Cuídense.